Tú no me engañas. ¿Eh? ¿Qué te crees? Yo no me había enterado que estabas compinchado con Smoke. Que me queréis borrar del mapa. ¿Eh? Y ahora Smoke se ha largado con el anillo. ¿Sí o no? No. ¿No? Bueno, sí, pero ahora tienes que confiar en mí. ¿Por qué queríais mi anillo? Porque me habían contratado para encontrar un anillo. Qué raro, me lo compré un día en un mercadillo. Me desteñía el dedo. Le conté a Ainara la historia de Zau Zau y el anillo del jilguero. Zau lloraba como un niño. Smoke había llegado con el anillo, pero no había surtido efecto. Meilin seguía adormilada, muda, perdida. Quizás sea este el anillo, Vito. Quizás Meilin solo quiera que su padre deje de cargarse un ecosistema cada lunes por la mañana. Volví a llamar a Zau. Le dije que si quería recuperar a su hija, su empresa debía tomar medidas. El sueño de Meilin no era distinto al sueño de tantos otros, en todas las partes del mundo. Un planeta verde, un planeta limpio. Vivimos en un mundo hermoso y lleno de misterios. Mirad a vuestro alrededor. ¿Los veis? Están por todas partes. Por eso soy un detective, para tratar de resolverlos. ¿Y vosotros? ¿Queréis ayudarme? Entonces nos vemos en el siguiente caso. Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Preguntar por Vito. Vito Way.